Buenas, oigan, espero que se encuentren demasiado, demasiado bien. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos vamos de roce a un lugar muy especial. Y es que seguimos recorriendo el Valle del Cauca y tenemos varias sorpresas preparadas. Así que vamos a pasar tanqueando porque estamos bajitos de gasolina y empezamos nuestro recorrido. Bueno, ya estamos fuleteados con todas las chores. Ya tenemos el tanque lleno, ahora sí vamos con el peso completo. Y bueno, vamos a ver entonces qué nos depara el camino para el día de hoy. Tenemos un viajecito desde la ciudad de Popayán, Cauca, hasta Cali, Valle del Cauca. Son más o menos unos 120 kilómetros, no tengo la cifra exacta, pero se las voy a poner aquí en pantalla para que ustedes la miren. Y nada, ahorita saliendo de la ciudad ya me pongo guantes, unos audifonitos para escuchar algo de música mientras rodamos. Y nada, con todo el flow, con todo el cariño, con toda la dichosura del mundo. Nos vamos, nos vamos. Así que tengo frío. Pero bueno, miren, llegamos al kilómetro 18. Estamos en estos momentos en Las Vegas, Nevada, en el Hotel California, así como la canción. Y bueno, según nuestra guía, nos informa que aquí venden una deliciosa arepa con agua panela o chocolate. Así que pues vamos a conocer un poquito. Se supone que todo esto es vista, todo esto es mirador, pero pues como está nublado no se puede ver hoy nada. Así que pues continuamos y vamos a ver qué más podemos hacer acá. Uy, qué lindo. De lo que veo es que son varios negocios, entonces se puede venir y probar diferentes cosas. Pero entonces, la vista se supone que vendría a ser todo eso. Pero bueno, no se va a ver nada porque está haciendo frío. Vamos a ver un poquito más de noche qué pasa. Y pues, bienvenidos al 18. Invitados, pues todavía no sé, pero es chévere. Está chévere el paseo. A few moments later. Bueno, como podemos ver, se puso más fría la noche. Uy, qué neblina, miren eso. Bueno, realmente la vista al 18 era todo esto, sí, allá arriba, pues como les mostraba el restaurante, pero pues el clima no jugó a nuestro favor, así que ahora, pues lo único que nos queda es devolvernos. Porque se viene la perla de la noche y es que nos vamos a ir a comer penes. Nos vamos a ir a comer nepes. Entonces tenemos que ya empezar a coger carretera porque quedamos de vernos con otras personas allá. Así que nada, vamos a ver cómo nos va conduciendo en esta neblina de noche y bajando el 18. Y ver pues si la carretera ahorita sí nos favorece, si no hay tanto trancón, para poder manejar bien rico. Así que vamos a darle. Desde que no caiga agua, todo bien, todo very nice. Si cae agua, ahí sí, yukis.
podemos ver, viene muchísima gente a estos lugares. Es un lugar como de mucho parche, mucho parejitas, amigos, rumba, cosas así. Fuera de la ciudad, relajado, chévere. Y que es otro clima, que yo creo que para gente de clima caliente, como la gente de Cali, uy, les ha de servir muchísimo porque pues es como otro ambiente literal. Entonces, very good nice. Agarremos carretera y vámonos, princesos. Estoy cansado, tengo cansancio un poquito en los ojos, pues porque prácticamente llevo manejando desde las 12 del mediodía y ha sido muy poco lo que he parado, aparte de que el trancón que hubo fue bastante. Pero bueno, vamos a comer pizza, estaba en las manos de un hombre muy pilotazo. Ya les muestro la pizza que pedimos y resulta, pasa y acontece que nos vamos a comer penes. Entonces, ahorita, después de la pizza, siguen los penes, porque el pene es el postre, un postre. Así que ustedes me van a ver comer pene por primera vez, disfrútenlo. Link de OnlyFans en la descripción. Vean esto tan delicioso. ¿Cómo es que llama el negocio? Mall Pizza. En Mall. Mall. En Mall Pizza, aquí en Cali. Por ahí les voy a dejar el Instagram para que vayan y vean. No me patrocinan, pero pues que está buena, vean, se ven rica. Ahora vamos a darle la probadita a ver qué tal. Y después de la pizza llega el delicioso nepe. Yo quiero que vean lo siguiente, y es que nos venimos a este lugar. ¿Cuál se llama? Severo Sinvergüenza. En Severo Sinvergüenza lo que vamos a hacer es comer pene. Vas a comer nepes de waffle y toda esa es la fila para las personas que quieren comer nepe. Por lo tanto, nos estamos dando cuenta que en Cali las personas les gusta comer nepe. Así que, pues nada, vamos a hacer la fila, esperar a que nos atiendan y ver cuáles son las delicias que podemos probar en Severo Sinvergüenza. Son waffles artesanales, pero vienen en forma de vagina, penes, así que pues invitadísimos todos, porque la primera vez en mi vida que digo quiero comer pene y más que deseo tener una de esas gabers en mi boca. Ahí la tiene, vea. Bienvenidos a Severo Sinvergüenza. ¿Cómo va? ¿Bien o bien? Todo bien. Listo, vamos a hacerlo. Bueno, aprovecha que te estás, mira, porque te estás aquí, si quieres te agachas así, no sé si vuelva a llegar. ¡Tío! Que venga en pareja, que coja lo suyo, porque aquí no respondemos por nada. Pues está muy rica, ¿no? Después de que atraviesen el cristal es nuestra. ¿Listo? Listo. Tengo orejas dulces, sabor a vainilla, como la de ustedes dos, como la de Tigre que está allá, como la de David, como la de Chris y como la mía, literal. ¿Listo? Son también verga de morocho chocolate como la de mi tío que estaba en la entrada del negro. ¡Tío! Tengo cucas blancas, sabor a vainilla,
como cerdo. La tuya sigue sabiendo a vainilla, que tiene un color riquísimo. ¿Listo? Y ustedes tampoco. Sin cantar, la que canta tiene que chupar. ¿Qué puedes hacer con esto además de chuparlo, pues? Mira ya cómo está liso de tanta cosa que le he hecho a esto. ¿Vos te imaginas esto entrando en tu puta? Yo quiero una verga dulce de vainilla. Ah, yo quiero una dulce negra, ¿listo? O quiero una cuca negra, blanca, o quiero una salada. Yo voy a pedir la verga negra. Amor, ¿cómo te sientas? Todo durísimo. Durísimo, durísimo. Eso. Él es el que lo entiende, él es el que manda. Shakeras, sácalo, sácalo, shakeras, que lo sacúdelo, sacúdelo. Amor, mucho, por el flecho. Es que la lengua, como la ya regalé eso. Ahora sí. ¿Qué es lo primero que le hacía a la coca cuando la vas a chupar? La escupís, la maté, la pata. La muy bien, ¿con qué querés escupirla? Con ese rojito. Rojito, sí. Pero lo escupís como Rosalía con altura y todo. Eso, eso. ¿Y cómo mueve la lengüita? ¿De arriba o abajo? ¿Circulitos? En circulitos. Yo me imagino de rato lo estoy poniendo así. Besitos tiernos y está engomado de un gallo. Clítoris rosado, ¿verdad? Rosadito, sí. Ese allá, ¿ah? ¿Rasuradito? Ese, sí. ¿Chupas culo? ¿Vos chupas culo? Sí, también. Chupale el culo. ¿Venís adentro o encima? Encima, adentro. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Lado. Papi, yo para poder tener múltiples, yo tengo que venirme siempre afuera. O sea, este es el cubo. Yo me tengo que venir primero afuera. Puedo contar. Pero si me encuentro, ya voy a llamar a la puerta. Bueno, miren, yo ya tengo aquí mi vaginita. Ya, ahora sí. A probar. Vamos a ver qué tal. Mira la vaginita. Bueno, ya me comí mi vagina de cero sinvergüenza. A ver, voy a darles un poquito el feedback del negocio como tal. Lo que más vale la pena es la experiencia que te brindan adentro. Porque en el momento en el que uno cruza la puerta, ya pasas a ser objeto de la empresa, ¿sí? Entonces, obviamente, al ser un tema de doble sentido, un tema que maneja el morbo, pues vas a sentirte como si fueses, como si estuvieses en un sex shop, ¿sí? Y obviamente, como ya se dieron cuenta, pues todo se trata del morbo, de lo que la gente en muchas ocasiones no quiere expresar, no quiere sacar a la luz, pero que todo el mundo tiene como su diablito adentro. Entonces, pues es muy recomendable, la verdad, por esa experiencia vivirlo. Si vienen en parejas, los van a poner a interactuar entre ustedes. Si vienen también solos, solas, pues también los van a poner a jugar. Y es muy chévere. Eso sí, la atención, como la brindan solamente hombres, obviamente el servicio más bacano va a estar siempre para las mujeres. Pero, al hombre pues sí se le juega un poquito más como con esa parte de lo que le gusta a uno, ¿sí? Entonces, súper invitadísimos, que aquí en el Parque del Perro, en Cali, sí, ahí lo van a poder encontrar. Hay muchísima gente, eso es un muy buen indicador, esperando a poder entrar. Así que pues nada, espero que les haya gustado mi experiencia comiendo un poco de pene de waffle. Y también que le den like al video, que se suscriban y que también sigan viendo más experiencias como esta. Se animen a venir y, por supuesto, disfruten al máximo de todas las cosas que hay dentro de nuestro bello país, Colombia, y, por supuesto, aquí en Cali, Valle del Cauca. Así que ya saben, nos vemos en la próxima aventura.